¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bueno, acabo de grabar un vídeo en formato más corto para Instagram, un poco más acelerado de lo normal, aunque se me ha ido He hecho dos, uno de 7 minutos, que de un y, dos, y otro de un par de minutos. Pero bueno, los voy a subir en, en Instagram igualmente. Pero quería hacer uno más calmado para YouTube. Básicamente... Eh, he querido hacer este vídeo porque me preguntáis mucho qué como, cuáles son mis suplementos y yo voy voy enseñando pequeñas partes de mi alimentación, voy dando tips cosas que he aprendido de mis mentores cosas que me han funcionado pero quería haceros un vídeo más completo muy real de lo que estoy comiendo actualmente ¿vale? He dicho mira Uri saca todo lo que tengas a la nevera y les muestras la dieta que estás siguiendo ahora y los suples que estás tomando ahora easy ¿vale? Um, es importante tener en cuenta eh, el contexto. Es decir, estoy viviendo en España um, y estamos en julio. ¿Ok? Julio 2024. ¿Por qué es importante esto? Porque soy una persona que intenta comprar cosas locales de temporada. ¿Vale? Entonces, en función del de lugar donde esté viviendo. O en función del mes que sea, la temporada, vais a ver un tipo de nutrición u otra. ¿Ok? Por ejemplo, yo en invierno no como paraguayos, porque estos son locales, son de aquí cerca, y son de temporada. Están buenos ahora. Entonces, yo los compro ahora. Cuando pase la temporada, no los vais a ver en mi dieta. ¿Vale? Bien. Um, ok. Bueno, pues no sé por dónde empezar, pero empezaré un poco por cómo estructuro mi mi alimentación. La base para mí, lo más importante, es la carne, los huevos y el pescado. Vale, no hay pescado en la mesa porque actualmente estoy comiendo muy poco pescado. Vale, entonces um, no está aquí. Como pescado a veces, pues por ejemplo, si voy a un restaurante de la costa, aprovecho para pedir pescado del día, recién pescado. Eh, a veces, si me apetece mucho, me puedo comprar un salmón salvaje o un salmón ecológico o unas, unas, unos boquerones o unas anchoas, ¿vale? Pero como normalmente no lo como y he querido ser 100% honesto, pues no está aquí, como podéis ver, ¿okay? um, Me he dejado el vino. Un segundo. Ahí el vinito importante también. Ahora os cuento. Bien, entonces, carne, pescado y huevo es la estructura principal, ¿vale? Es la base de mi plato. Normalmente es carne de pasto ecológica, como la que veis, Ecobobis, ¿vale? Mm, muchas de las cosas que están aquí tenemos enlace, eh, tenemos código de descuento, con el código Tribalur y tienes descuento, ¿vale? Todo esto os lo dejo en la descripción, ¿vale? Entonces, eh, la carne de pasto, Ecobobis, yo siempre consumo Ecobobis y tenemos código de descuento. Um, huevos, yo tengo gallinas, bueno, mi chica tiene gallinas. Que pastan, que comen bichitos, que están al sol y además les dan un, un refuerzo de pienso orgánico, ¿vale? Entonces son unos huevos espectaculares. Y pescado, como os he dicho, pues últimamente no estoy comiendo mucho pescado, entonces no está aquí. Pero creo que es muy buena opción también. No os penséis que hay un motivo oscuro por el cual no como pescado, ¿ok? Creo que es súper saludable, pero no sé, por un tema de, de que no me apetece quizá o de facilidad a la hora de comprarlo... ¿no? No lo estoy utilizando mucho. Estoy muy contento con esta dieta que estoy llevando actualmente, pero estoy súper a favor de comer pescado. <laughs> y me encanta, además, me gusta mucho el pescado, ¿vale? Um, vinagre para mí es muy importante, me tomo un chupito de vinagre o dos al día, pues en función de lo que me apetezca. Esto lo aprendí de mi mentor, David Duarte. Me trajo muchos beneficios y os lo recomiendo muchísimo. Aparte, me preparo también vinagretas, ¿vale? Para preparar mis vegetales, pero. Pero básicamente me gusta mucho el tema del chupito. Me, me mejoró muchísimo el entorno intestinal, la piel, uh, los niveles de energía. Es súper nutritivo el vinagre. Doble fermentación. Mm, la sal, muy importante en mi alimentación. Ya sabes que consumo agua con sal siempre. Actualmente estoy bebiendo un agua que tiene 7 gramos de sal por litro. ¿Qué tipo de sal consumo? Pues sal gourmet. Que voy comprando. Esta la compré el otro día en el Pirineo en Boca, me gustó mucho. Es de un manantial de por aquí cerca, no es del mar y ponía que no tiene microplásticos, pero no tengo miedo de eso. También tengo sal maldon, sal marina, ecológica, que, que viene del mar y no, no me da miedo el tema de los microplásticos, ¿vale? Me da más miedo no consumir sal, porque la sal es esencial. Entonces, sal muy importante para mí. También compro del Himalaya, o sea, voy probando sales distintas, ¿vale? Intento que sean de calidad y ya está. Eh, aceite de oliva virgen extra en botella de cristal, también. Básico para mí. Lo uso para cocinar y para aliñar, para las dos cosas. ¿Vale? Um, vino tinto también es importante para mí. Eh, a veces me gusta tomarme, pues, dos, dos o tres dedos de vino tinto con la cena, por ejemplo, o con la comida. Um, o por si viene un invitado. Siempre me gusta tener un buen vino ecológico. Uh, además, a nivel microbiota también puede tener los beneficios, esto lo aprendí también de mi mentor David Duarte. Si no quieres beber alcohol no hay problema, no es esencial, pero yo lo disfruto muchísimo, me sienta súper bien y me gusta tener siempre buen vino. También tengo cerveza artesana, si puedo, hoy no tenía, por eso no la veis aquí, pero me gusta tener también buena cerveza artesana. En verano bebo más cerveza, en invierno casi no bebo cerveza, pero me gusta beber cerveza artesana, sin pasteurizar, de buena calidad. O si viene un invitado o hacemos un podcast con Omar de los caseros, pues a veces y nos lo tomamos al sol ahí haciendo grounding, nos gusta hacerlo con una cervecita. Ya lo habéis visto en algún podcast. Miel cruda también siempre tengo, ¿vale? Um, también que sea el local y ese tipo de cosas. Um, de lácteos, estoy siguiendo la estructura de la alimentación Unani, ¿vale? Es decir, no lácteos jóvenes. Según Unani, los lácteos jóvenes pueden causar o causan bastantes problemas de salud, ¿Okay? No voy a entrar aquí en eso. He probado las dos cosas, una ni con lácteos jóvenes y sin lácteos, y sin lácteos jóvenes me ha ido muchísimo mejor. Personalmente, eh, cuando saco los lácteos jóvenes, me mejoran las sensaciones articulares. Lácteo joven, noto que me, me inflama la articulación. La piel, me sale algún granito. Esto siempre pasa con los lácteos jóvenes. Entonces el tema de, de Unani en cuanto a lácteos a mí me encaja muchísimo entonces yo co consumo los lácteos que están permitidos en Unani que sería el ghee y la mantequilla aquí tengo la mantequilla que básicamente se la echo al café la uso para cocinar o unto mi carne con mantequilla para meterle más calorías y más grasa aquí no tengo ghee pero también lo uso y me gusta mucho y de quesos uso los azules como gorgonzola o Roquefort vale aquí tengo Roquefort procuro que sean de leche cruda, ¿vale? y ecológicos y también queso muy curado como este parmesano mmm, brutal que tiene muchos meses de curación mmm me voy a terminar el queso muy rico muy bueno Además, tiene cristales de sal. Buah. Brutal. Mm. Espero no dejarme nada. No sé por dónde iba. No seguía ningún orden. Dátiles me gusta tener siempre en casa. Y pasas. ¿eh? Dátiles me encanta porque no se echan a perder. O sea, no, no se estropean. Como la fruta fresca. Y son carbohidratos eh, bajos en antinutrientes que me sientan muy bien y me gusta tener siempre. Ya sabes que si, si me sigues sabrás que me gusta comérmelos con mantequilla y un poco de sal, cristales de sal por encima. Les pego un corte a los dátiles, les saco el hueso y les meto mmm, el taco de mantequilla en medio, como un bocata, y cristales de sal. Dátiles me gustan los dos tipos, tanto los tipos así más eh, normales, los pequeñitos, como los medjool. De hecho ayer quería comprar medjool pero no había en la tienda y compré los normales. Los mechol me encantan, son aquellos más gordos. Um, como os decía, ahora es temporada aquí en julio, en eh, donde estoy yo, pues eh, en los campos de, de por aquí cerca hay mucho paraguayo. Me gusta mucho el paraguayo y como es temporada, pues los estoy comprando y me los como. También aprovecho que es julio para comerme sandía, que para mí es un capricho, porque es una fruta moderna, muy, muy hibridada, muy mejorada en, en su... O sea, la, la sandía ancestral era una valla pequeñísima, lo podéis buscar en Google, con mucha pepita. Pero no hace falta ser tan extremista desde mi punto de vista. En cuanto a los carbos, ya sabéis cuál es mi opinión, mm, no deberían ser el, el grueso de nuestra dieta, pero si haces ejercicio físico, sigues un estilo de vida ancestral, saludable, eh, tienes masa muscular, te mueves, estás al aire libre, duermes bien, no tienes un estrés desmesurado. Y tienes una buena salud, pues disfrutar de la fruta moderna también para mí es un placer, ¿vale? No me paso con las cantidades, pero ahora por ejemplo de postre cuando termine de comer, pues me comeré un, un par de trozos de, de sandía con mi familia seguro. Y ahora antes de comer pues estoy picando los, las frambuesas que me encantan con un poco de parmesano. Frambuesas, también me gusta comprar siempre, no sé si es temporada ahora, pero es que me gusta mucho. Entonces frambuesas y arándanos. Hoy no tengo, pero son cosas que siempre compro. Los pepinillos eh, son del huerto de mi chica. También a nivel vegetales, pues cremas de verduras con caldo de huesos es lo que suelo comer de vegetales y algunas ensaladas que nos hacemos con fruta y cosas del huerto como pepinillos con, con mucho vinagre, sal. Vinag hago vinagretas con buena grasa, buen vinagre, buena sal. Um, bueno, este es el paquete de, de carne de EcoBobis, ¿vale? Que es lo que pido mensualmente, pido unos 14 kilos para, para mí y para toda la familia. Y con esto hago estas hamburguesas caseras. ¿Qué más? ¿Qué más? La miel cruda la he enseñado, el vino también. Café de especialidad, muy importante para mí, yo consumo Incapto, ¿vale? Pido varios tipos, pero el Colombia me gusta muchísimo, eh, Guatemala también me gusta muchísimo y después tienen mezclas distintas. Um, Jungle ben, um, Blend, Blend, uh, uh, Strong Blend, tienen varias mezclas, lo podéis ver en la web. Tenemos descuento también para el café de especialidad de Incapto con el código Tribaluri. Mola mucho Incapto porque tienen la tostadora aquí cerca de, de donde yo vivo y es café de especialidad y ellos verifican que no, por ejemplo este no tiene el sello orgánico, ¿vale? Hay alguno que sí lo tiene pero ellos eh, verifican con análisis, cuando les llega el café de los caficultores, verifican que no tengan pesticidas. ¿Vale? O sea, es un café sin pesticidas, ¿vale? de, de cultivo orgánico, pero sin el sello. Y, y lo tuestan pues, eh, con mucho cariño, por hechos es de especialidad, sin quemarlo, sin meterle azúcar ni cosas. Entonces es un café con unas notas brutales a nivel sabor, experiencia pero es un café más saludable que los de Torrefacto o los que llevan un montón de pesticidas en el cultivo. Así que yo estoy muy contento con Incapto, además tienen estas cafeteras súper automáticas que están bien de precio y te, te tomas el café recién molido. ¿no? Por aquí tengo el colágeno, muy importante para mí, de B-Levels. Con B-Levels también tenemos descuento con el código Tribaluri, ¿vale? Os lo dejo todo en la descripción, tema de códigos. Yo me tomo mis 20 gramos, que son dos, dos cucharaditas. Dos scoops con mi café de la mañana y después me tomo otra cucharadita o dos más por la tarde. Entonces me tomo entre 20 y 40 gramos al día. He notado muchos beneficios al suplementarme con colágeno. Muchos a nivel de masa muscular, a nivel piel, a nivel cutis, a nivel pelo y, y a nivel articulaciones. Muchísimo, siempre lo digo. Uno de mis suplementos favoritos sin duda. O sea, el colágeno a partir de los 25 años para mí es un no negociable. Aparte de una dieta rica en colágeno, estoy hablando de suplementarse con colágeno. O sea, para mí es el suplemento top. Yo no tomo whey protein, ni proteína vegana, ni, ni, ni nada de eso, pero el colágeno eh, sí lo tomo y creo mucho en sus beneficios y los noto. En el pasado había tomado pequeñas dosis y cuando Phil Hugo me dijo tío, meteré un poco más de caña al colágeno, especialmente por mi pasado de, de contromalacia rotuliana de las rodillas... Que siempre así había sido un chico muy delgadito yo, um, con dificultad para ganar masa muscular, pues ese extra de colágeno y glicina, porque cada 10 gramos de colágeno tienen 3 gramos de glicina, junto con la dieta basada en carne y animal base que veis aquí, y el caldo de huesos y los suples he notado, bueno, espectacular. O sea, tengo 34 años y me siento mucho mejor, me veo mucho mejor que a mis 20. A ver, ¿dónde me había quedado yo? Um, los paraguayos... Vale, sí. El caldo de huesos. Yo consumo... Casi todos los días consumo caldo de huesos. Se lo pongo a las cremas de verduras o si, mujer, si mi mujer hace una crema, porque yo no suelo hacer, pero si ella prepara crema de verduras con lo del huerto, le metemos el caldo de huesos o me lo tomo tal cual, solo. ¿Vale? Con mucha sal. Um, y creo que ya solo me quedan los suplementos. ¿Vale? Me cogeré otra frambuesa. Y de suple estoy tomando... El colágeno que os he dicho, omega 3, estos los tomo todo el año, ¿vale? Colágeno todo el año, omega 3 todo el año. Me tomo entre 2 y 4 pastillas al día, depende de cómo me note. Si me duele algo, me siento un poco cansado, me tomo 4. Muy antiinflamatorio. Yo soy muy fan de Charles Poliquin, ya lo sabéis. Fue un coach de, de atletas olímpicos y un tío muy interesante. Ya hablaba de la importancia de pasar la rodilla por delante de los pies y, y del rango completo y todo eso, y de la dieta palio, y era súper partidario de, de altas dosis de omega 3. Entonces yo, si quiero ir bien, me tomo alta dosis de omega 3 sin, sin duda. ¿Vale? Um, triple magnesio, esto me lo tomo por la noche, a veces por la mañana me tomo también una pastilla, me tomo dos por la noche seguro, si estoy muy cansado o he entrenado mucho, tres. Y si me apetece también por la mañana con el café, antes de ir a entrenar, eh, me puedo tomar una pastilla también de magnesio. Súper bien a nivel muscular. Es un muy buen electrolito. Y la vitamina C liposomal también todo el año, ¿vale? Y el CBD de Wii Botanics todo el año, entre 5 y 10 gotas al día. También tenemos código de descuento, Trivaluri, con el CBD. Y con el caldo de huesos también tenemos código, ¿vale? Os lo dejo todo en la descripción, tema códigos. Después en invierno, de B-Levels, tomo... La vitamina D3 más K2, que la tengo por aquí. Por aquí la tengo. La vitamina D3 más K2. Porque, bueno, en invierno es cuando es más útil para mí. Yo, cuando hay sol, ya sabéis que estoy mucho afuera, entreno afuera y aprovecho para, para captar el sol y entonces no me hace falta el suplemento. A nivel chocolate. Me gusta mucho, es mi caprichito, soy muy fan del chocolate después de comer o a media tarde con mi café. Suelo comprar el Blanc Chart este, del 85%. Este me gusta mucho porque es ecológico y el primer ingrediente es cacao. Porque cuando el primer ingrediente es pasta de cacao es un procesado que no es lo más óptimo, aunque también los tengo. ¿Vale? No soy perfecto. Tengo aquí este Tierra Madre, que me gusta mucho, es lo encuentro muy mantecoso, me gusta muchísimo este. Y... pero sí que el primer ingrediente es pasta de cacao entonces es un poco más menos puro y este también me gusta mucho de la marca Torras porque tiene cristales de sal me parece espectacular um, ¿qué más os puedo enseñar? Ah, sí. los snacks y las nueces Esto en los vídeos cortos no lo he mostrado. Eh, tengo 6 snacks carnívoros, ¿vale? Que me va muy bien cuando voy por ahí de viaje o algo. No se estropean, son fáciles de llevar. Es como llevar embutido seco. Eh, entonces, bueno, pues son cortes de carne, eh, de cerdo o de ternera con diferentes sabores. Ingredientes muy clean, orgánico certificado. Y también para los peques va muy bien. Cuando vas por ahí y tienen hambre, pues en vez de darle un palito de, de, de trigo, que le va a inflamar, pues le das buena proteína animal. Vale. También tenéis descuento con esta marca, esta pequeña marca que me gusta mucho darles apoyo, eh, que se llama Cherky Foods, pues con el código Tribalur, y si, si queréis hacer un pedido de estos snacks, también os van a hacer descuento. Y de nueces no suelo comer, excepto cuando mi mujer prepara una buena ensalada animal-based, es decir, sin lechuga ni, ni antinutrientes. Solemos hacerlas a base de frutas, no dulces, con como pepinillos, aguacate, aceitunas. Aceitunas me gustan mucho, pero mira estos días no tenía y, y no os la, la he puesto aquí. Si yo quería hacer un vídeo muy honesto, entonces he dicho mira saca todo lo que tienes y es lo que hay. Pero aceitunas sí que suelen estar en mi lista de la compra. Me gustan mucho, son súper saludables. Creo que es el aguacate de, 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 de España o al menos de, la, de Cataluña, porque el aguacate realmente en Cataluña no se hace. En el sur de España sí que se hace más y en Sudamérica mucho, ¿no? Pero aquí creo que la gente tendría que apostar más por la aceituna, la gente que está más en la zona de Cataluña, ¿vale? Como yo. Eh, y de nueces estoy comiendo, como os decía, cuando mi mujer prepara alguna, alguna ensalada así animal-based, con su queso azul y tal, le mete un poco de nueces de macadamia o nueces pecanas o nueces normales. Y ahí sí que como un poco de nueces, pero no me suelo hinchar a nueces, es lo único que como. A veces me compro nueces de macadamia tostadas con sal o nueces de macadamia en crudo, y esas sí que me gustan y me sientan mejor, pero en general no, no abuso mucho de ese tipo de cosas. Creo que no me dejo nada, eso es todo. Si tenéis algún, alguna pregunta, algún comentario, queréis que haga algún tipo de vídeo distinto de nutrición, a medida que pase el, el verano, pues voy a hacer otro vídeo con, con lo que estoy comiendo, pues en, en otoño, en invierno, y, y cualquier sugerencia, cualquier cosa, pues me, me lo dejáis en comentarios. Y me lo miro con cariño, que me encantan ese formato de vídeo largo de YouTube, porque me permite explicarme con calma y sin, sin esas prisas. Bueno, añadir eh, como cuántas comidas estoy haciendo, y con eso termino. Ahora en verano, como estoy muy al sol, siento que el sol me nutre mucho y no, no como tanto. Entonces, la comida principal es la del mediodía, la que voy a hacer ahora, a base de carne, con algunos vegetales, algún queso, y un poco lo que veis, ¿no? Y el desayuno y la cena son ligeros o inexistentes. O me los salto. Hoy, por ejemplo, que me he levantado y me he ido directo, directo a entrenar, no he desayunado. Me he tomado mi café con mantequilla y colágeno. ¿Vale? Y me he ido directo a entrenar con mi agua con sal. He vuelto aquí, he hecho el vídeo y me, me he comido un poco de fruta. ¿Vale? Y voy directo a comer. Ahora voy a comer bien y por la noche, como con la familia y como. Tranquilito, una tortillita o un poco de queso, mis, mi vasito de vino tinto, no sé, una crema de verduras con caldo de huesos que haga mi, mi chica, algo así, ¿vale? Pero no me gusta ir cargado a nivel de estómago a, a, la hora de, a la hora de dormir. Este es así como lo estructuro actualmente. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y voy a volver a guardar todo esto en la nevera <laughs> y me preparo la comida. Un saludo.